这个首先谈一下辟谷这个问题。大家知道啊，在这个气功界啊 ，Primero hablaremos sobre el asunto de Bi Gu y Ayuno. Como saben, en la comunidad de Qigong han aparecido varios estados diferentes y la gente no puede identificar de qué se trata. ¿Tales estados son poderes sobrenaturales o ha sido elevado el nivel o es inevitablemente así? O como quiera que sea, no lo puede explicar. El Bi Gu, el ayuno, es uno de esos estados, así que vamos a hablar de ello. El Bi Gu, este tipo de fenómeno, existe en la sociedad humana, no tan solo en nuestro país, sino también en otros países, no solo entre practicantes, sino además entre quienes no practican. ¿Por qué existe también entre quienes no practican? Se debe a su cualidad innata Genji y las cosas que han traído consigo desde antes. Como se sabe por las noticias, hay gente que no ha comido en varias décadas o en años y no son tan solo uno o dos casos aislados. Solo en nuestro país hay bastantes casos por estilo. Verdaderamente no come, lo creas o no. Por supuesto, algunas personas se rehusan a aceptar la existencia de Bi Gu, o cuando lo ven lo niegan abiertamente. Se dice que los departamentos de investigaciones espaciales también están llevando a cabo investigaciones en este sentido. Es decir, que este fenómeno sí existe. Ha sido estudiado tanto en nuestro país como en el exterior. En la comunidad de cultivadores, el Bi Gu no es nada extraño. En lo que concierne al Bi Gu, algunas personas dicen que la práctica de cultivación tiene que pasar por esta etapa. Algunos también dicen que es una manifestación de la elevación del propio nivel. Hay otros que dicen que purifica el cuerpo y otros que es un poder sobrenatural o capacidad. A todos les digo, no es nada de esto, nada de lo dicho. Entonces, ¿qué es? En realidad es un método usado por cultivadores bajo circunstancias muy especiales. Tan simple como eso. Entonces, ¿bajo qué circunstancias se utiliza este método? Saben, entre los cultivadores de hoy día, excepto aquellas personas en las montañas y áreas silvestres, la mayoría de la gente que se cultiva entre gente común o en monasterios o otros entornos no lo emplean, porque está directamente relacionado con las condiciones de vida y además tiene sus motivos históricos. ¿Saben ustedes, antes de que las religiones se establecieran, hubo muchísimos cultivadores que solo se acercaban a una cueva en la montaña para hacer la cultivación? Algunas personas entraron en cuevas que se encontraban a mitad de un precipicio. Después de trepar allí dentro, cortaban la soga. Si no llegaban a tener éxito en su cultivación, no salían. No había nada allí. Después de entrar, se quedaba sin agua y sin comida. Si no tenía éxito en su cultivación, morirían de hambre. Piénsenlo, muchas personas hicieron esto. Hay muchos de tales ejemplos. Entonces, la fuente de alimentos se convierte en un problema para esta persona que se cultiva bajo semejantes condiciones. Si no hubiera recurrido a este método, habría muerto de hambre. Así que es un método de cultivación que se usa en un entorno determinado y bajo determinadas condiciones. No es en absoluto una capacidad y no es un paso necesario en el curso de la cultivación. No es el caso de absoluto. Ahora algunas personas lo toman como un poder sobrenatural o capacidad. Algunos maestros de Qigong cultivan su Fuyishi, conciencia asistente. Ellos mismos ni siquiera tienen muy claro qué poderes sobrenaturales poseen, en qué formas se manifiestan, cómo se producen, en qué estado se encuentran. Esos maestros de Qigong no conocen ninguna de estas cosas. Lo único que saben es que pueden tratar enfermedades que tienen algunas pocas capacidades. Pero francamente hablando, aún esas pocas capacidades no son suyas propias. Futi, espíritus poseedores, también está así, tampoco sabe nada. Por supuesto, ahora hay personas que promueven el Bi Gu ampliamente en la sociedad. Como resultado, muchas personas han acabado en hospitales y sus vidas han corrido riesgo. Ya hubo un buen número de casos. Al final, ¿quién ha seguido con el Bi Gu? ¿Quién hizo el Bi Gu? Más de 1,000 personas asisten a un seminario, pero ¿quién puede después seguir con el Bi Gu?
pasa hambre un par de días, encuentra que eso no se siente muy bien y de nuevo empieza a comer. Pigu es solo un sistema de cultivación que se emplea bajo condiciones muy especiales. Ese método de cultivación está por encima del nivel humano común. Entonces, si un maestro de Qigong lo difunde públicamente, de hecho está dañando la ley, interfiriendo con los principios de la gente común y por lo tanto es un demonio. Piensa todos, la gente común vive de esa manera. Así es como le está permitido vivir a los seres humanos. Si toda la gente dejara de comer, serían seres humanos. Supongamos que miles de personas completaran un seminario a gran escala de Qigong Bigu y dejaran de comer. No digamos que todos en el país dejan de comer, solo decimos que si todos en Guangzhou dejaran de comer, qué conveniente sería. Trabajar si estás apurado por la mañana, todavía tienes que cocinar. Hasta para tomar un té en la madrugada necesitas un poco de tiempo. Y ahora, después de que dormiste lo suficiente, tan solo toma su bolso y vete derecho al trabajo. Y no habría necesidad de sembrar y cosechar. Ampudarían las tierras. Podrías edificar libremente. Podrías construir casas a tu antojo, donde quisieras. No se necesitaría desarrollar la agricultura. Ahora trabajo y grandes inconvenientes. Si no comes, tampoco eliminas. ¿Puede permitirse que eso exista? Piénsenlo todos. No estaría bien en absoluto. Y desde que le hacen tal daño al estado de la gente común, esto inevitablemente conduciría a graves consecuencias. Arriesga las vidas de muchas personas muriendo de hambre. Piénsenlo. Solo un cultivador puede hacer ese tipo de cosas. De por sí, esa persona tiene curiosidad, quería conseguir algo, así que fui al seminario diciendo, Bigu, quiero hacer el Bigu también. Pero no has abandonado los apegos de la gente común, no has abandonado las 7 emociones y los 6 deseos. Aún tienes apego a todo tipo de comidas, a la carne, los huevos, el pollo, el pescado, y todo tipo de comida. Si eres capaz de Bigu, está bien, adelante, empieza a hacer Bigu. Si realmente pusiera un pedazo de algo en tu cuerpo y dejara hacer Bigu, si no piensas en la comida, no es tan grave. Tal vez puedes durar un par de días, pero si pensaras en comer carne o pensaras a desear alguna otra cosa que te gustaría comer, entonces vas a querer probar. Pero una vez que comas, vomitarías. Tan pronto lo intentes, lo vomitas, lo cual te asustará y te pondrá tenso mentalmente. No puedo comer. ¿Qué me sucederá? ¿Cómo podré seguir así por largo tiempo? En el momento que tengas miedo, se acabará. Porque requiere que conformes el alto nivel de un practicante. Así que se termina instantáneamente, pero a su vez no puedes comer, así que pone tu vida en peligro. Ni siquiera está cultivándose. ¿Para qué le enseñas esto? En realidad, todos los que enseñan esas cosas, yo he visto que colocan una cosa negra en tu estómago, así no puedes comer. Esa cosa negra está ahí, toda hinchada, te sentirás lleno. Si comes la cosa negra, te lo empuja hacia afuera, así que no te deja comer. Además, no se parece nada a la verdadera ley recta o al Tao recto. Puede ser buena la cosa negra, es perverso, es in. Así que esta cosa no puede popularizarse. Pero este fenómeno sí existe, es todo lo que debemos. A continuación hablaremos del asunto de robar chi. Lo mencionaremos brevemente porque no es algo de lo que tengamos que hablar en nuestra cultivación de alto nivel. Pero yo también quiero aclarar este fenómeno poco entendido. Muchos individuos en la comunidad de Qigong asusta a mucha gente como el robo de chi y quitarle las cosas a la gente. Días atrás, durante mis lecciones, mencioné el principio de que el chi no es nada. Es meramente un método utilizado para purificar el cuerpo, eliminar el chi malo del cuerpo y llenarlo con chi bueno. Así, el chi en el cuerpo se aclara gradualmente mejor que el de la gente común. Pero no importa cómo, es todavía chi, no es nada. Yo no sé cómo algunas personas practican Qigong. Si pienso en echarlo en mi abdomen, mi vientre se llenará en poco tiempo hasta se inflará. Puedes concentrarte en el Dan Tien, sostener chi, y echarlo por el tope de la cabeza, pararte en la posición tiensa, etc. Utilizando todo tipo de métodos, yo digo, te llenarás de chi enseguida. Pues eso no es nada. Al no ser nada, aún tienes que tenerlo. Piensa en esto, la práctica es para purificar el cuerpo. Échalo por tope y expúlsalo por debajo. Muchos sistemas son así, aunque no lo hagan tan obviamente, así son sus métodos. El propósito es purificar el cuerpo. El propósito de practicar chi es simplemente purificar el cuerpo. En la verdadera práctica de Gong, uno no practica chi porque es materia de alta energía. No siente que está emitiendo chi, no tiene chi.
Entonces, al ser así, piensan todos. Cuando practicas allí, si alguien te está robando chi, ¿no es acaso bueno? No puedes expulsar el chi patogénico aunque trates de te lo está robando. Deja que te lo robe. Trata arduamente de robártelo allí y aquí yo me lleno. ¿No es maravilloso? ¿Dónde puedes conseguir tan buen trato? Pero la persona que roba chi no lo sabe. La mayoría de las personas que practican qigong en los parques tienen enfermedades. Practican qigong porque están enfermos. Especialmente hace algunos años, cuando la gente recién comenzaba a conocer qigong. No era el caso siempre. Adelante, róbalo. Y lo va robando aquí. Y tú lo vas acumulando allí adentro. Digo, es algo bueno. ¿Qué estás pidiendo? No pierdes nada. Y lo que respecta a esta pequeña cantidad de chi, tú también, él no tiene la capacidad de robarla. Uno tiene que estar a un nivel muy alto para poder llevar eso, pero en un nivel alto se sabe que no se puede tocar nada libremente, así que no lo hace. Solo alguien que sea un don nadie, que practica chi todo el día, que piensa que es bastante bueno, anda por ahí, hace ese tipo de cosas, piensa que es capaz, así que roba chi a los demás. Pero cuando lo miras, suele ser más tonto. Tan tonto que no tiene descripción. ¿Por qué? Porque de por sí está también a nivel de chi. No puede distinguir entre chi bueno bueno y malo, así que al robarle chi a otros, roba todo junto, chi bueno, chi malo y chi patogénico. Ni siquiera puedes expulsarlo, pero se esfuerza arduamente porque trátelo. Róbalo entonces, su cuerpo está todo negro por robar, se atreve a robarle chi a cualquiera. Hay todo tipo de chi patogénico en su cuerpo. Cuando uno termina de curar enfermedades, todavía tienes que tratar de expulsar el chi, aunque no puedes expulsarlo. Pues el hecho de que todos los que practican chi están a nivel de la práctica chi, ¿cómo pueden expulsarlo? Tú no tienes esos métodos, no tienes esa capacidad. Pero él si ni siquiera trata de expulsarlo, ¿cómo va a expulsar algo que robó? Se aguarda todo, está todo negro por adentro. Hay todo tipo de chi patogénico ahí dentro. Lo que confrontará son enfermedades más peligrosas y graves. Eso es karma. Tú has sido echado en su cuerpo. Además, hay un principio en el universo. Quien no pierde, no gana. Cuando tú ganas, tú pierdes. Si no quieres perder, se te obligará a hacerlo. Varias sustancias inmensas en ese universo tienen efecto de mantener ese equilibrio. No pasa que no pierdes, no va si solo quieres ganar. Está bien, sigue, toma el chi de la gente. De este lado robas chi, el dedo de tu propio cuerpo forma un flujo de intercambio con el chi patogénico robado. La cantidad de chi que entra de ese lado es igual a la cantidad de dedo que sale por aquel lado. Digo que esa persona es tonta de manera indescriptible. Es lo que yo quiero decir. Le da dedo a otros y roba chi patogénico. En verdad está ayudando a otros a purificar su cuerpo. Dígame, ¿qué está haciendo? No hay nadie más tonto que él. Pero algunas personas que no comprenden la verdad siempre hablan sobre estas cosas en la comunidad de chi, como creen que son capaces. Porque cuando practican la cultivación sin poner énfasis en el Xinxin, en realidad les digo, practicar el Gongxin, la cultivación Xinxin, sin enfatizar el de, es practicar una vía perversa, de seguro. Mucha gente lo hace, ¿qué dirías que hacen? Se dañan a sí mismos. Chi no es nada. Algunas personas piensan que si tienen mucho chi, habrán adquirido un gong alto. ¿Saben? Los últimos años se hablaban de gente que podía acumular chi, acumular mucho chi. Si algunas personas son capaces de tomar chi, pero esto solo significa que pueden absorber y emitir grandes cantidades de chi. ¿De qué sirve eso? No es gong. Algunas personas tienen cuerpos hinchados con chi, se acumulan demasiado. Las puntas de sus dedos y también sus manos se hinchan. Hace el cuerpo se les hincha. Pero, ¿y eso qué? Además, a algunas personas no les cabe todo en el cuerpo, así que se derrama hacia afuera. Lleva un campo bastante grande sobre el chi. Quienes no saben se acercan a esta persona dicen, ah, está practicando algo muy bien, puedo sentirlo. No es nada. ¿Qué gong? Hablando claramente, si acumulas la mayor cantidad posible, no puede tener ningún efecto. Es solo un gran saco de chi. No puede tener ningún efecto. El propósito de practicar chi es purificar el cuerpo y finalmente llegar al estado en que no haya más chi. Se practica hasta que no quede chi. Es el propósito. A algunas personas que hablan de robar esto o aquel chi,
¿Qué importa cómo llames a este chi? ¿Lo llames chi primordial? ¿Esto aquel chi? Hay tantos nombres diferentes, les digo a todos. Son todos ese poquito de chi dentro de mi ley de la práctica de chi. No son nada. Es todo sobre este asunto. Imagina si un cultivador de Gong quisiera robarle la energía a alguien, no podría. Y si lo lograra, no podría añadírselo, porque hay un estándar y una medida que indica la altura a la que uno puede cultivarse. Así tratarás de añadírsela, no se puede, porque cada partícula de tu Gong es tu propia imagen, y Gong de otros tiene sus propias imágenes. Las podrías añadir. Si es colocado allí, habría una guerra. Como lo conseguiste robando, pelearía con tu Gong, y si no tienes cuidado, hasta podría destruir una gran parte de tu Gong. Por eso los cultivadores genuinos jamás harían tal cosa. Además, todos los cultivadores que hayan desarrollado Gong tienen sus maestros protegiéndolos. Echaría una mirada. ¿Qué está haciendo? ¿Robando las cosas de los demás? Tendrás que darles tanto de puesto, que darás tanto de. El Gong es lo más preciado. ¿Cómo se puede permitir esto? Y el maestro de la otra persona tampoco lo tolerará. ¿Qué estás haciendo robándole a mi discípulo? Ya si le es demasiado. Entonces, en niveles superiores, este tipo de situación se encuentra muy rara vez. Pero a niveles muy, muy bajos, dentro de la ley del mundo triple, puede ocurrir lo siguiente. Fuiste a algún lugar y alguien te dio algo bueno como instrumento mágico. Algunas personas a lo mejor no sepan de dónde vino. Todo lo que sabes es que tenía algún instrumento mágico o algo valioso. Otras cosas, alguien se las robó. Yo pienso, no es nada. Si te lo robaron, entonces te lo robaron. No te apegues tanto a ello. Puede que sea una relación kármica y estés pagando algo a alguien. La cultivación verdadera de Dafa, ninguna de tus propias cosas se perderá. No está permitido. Nadie se atreve a tocarlas. Hablaremos sobre el asunto de recoger chi. Eso también es algo a nivel de la práctica de chi, pero será provechoso para el entendimiento de nuestros cultivadores que hablemos de ello. Recoger chi. Mucha gente habla de esto. ¿Cómo se recoge? He dicho que la escuela de Dao practica pararse en la posición Tianzi, y la escuela de Buda practica atrapar el chi y echarla por la coronilla. Y la meditación se enfoca en el Dantian. Cuando se enfoca en el abdomen inferior, pueden acumular esta energía elemental. Inicialmente, recoge chi para purificar el cuerpo. Más tarde acumula elementos, residuos de una variedad de sustancias y las combina con su propio de para transformar el Ben Ti para incrementar su Gong. Sin embargo, vamos a hablar de recoger Qi en la práctica de Qigong. Ahora hay muchas personas enseñándoles a otros cómo recoger el Qi de las plantas. Su propósito es, como ellos también han tomado el chi por Gong, quiere acumular el chi de las plantas. Por supuesto, hay algunas personas que saben de la acumulación de chi bueno en el cuerpo, pero no saben lo que hacen. Si en verdad quieres curarte de tus enfermedades, tienes que asimilarte a las características del universo. Tienes que volverte bueno. Y lo más mínimo, volverte un poquito mejor, y solo así tu salud podrá mejorar un poco. Si haces cosas malas y quieres que desaparezca tu enfermedad, ¿podría suceder esto? No se mejorará en absoluto. Por eso algunas personas piensan que el chi es Gong, y todos los días se paran frente a un árbol y recogen el chi de este. No tienen manera de satisfacerse. En algunas regiones, ni siquiera se sabe qué Gong está practicando. Dan vueltas en el suelo, luego después de dar vueltas, se paran y se abrazan con manos y pies al árbol para acumular el chi de las plantas. Hay maestro de chi que le decía a la gente, hay un árbol frente a mi casa y yo acumulo el chi de este cada día hasta que muera. La implicación de eso es que es capaz y que puede acumular chi. Y en el nordeste vi un arboleda de pinos en un parque. No sabía qué chico estaba practicando esta gente. Correteaban y gritaban locos alocados. Luego, cuando paraban, rodeaban los árboles con sus manos y pies extendidos, recogiendo el chi. Y algo así como medio año, la arboleda de pinos entera murió. Los pinos son verdes todo el año, pero estos se amarillaron y murieron juntos. 这个我这里边呢
Diré lo siguiente. A practicar, mucha gente posee el poder de leer la mente o sus pensamientos han sido abiertos un poco en cierto estado, así que se pueden comunicar con algunos seres vivientes. Algunas personas dicen que un árbol o una planta les hablaron. Suena muy místico, pero por otro lado, si lo que el budismo dice sobre las seis vías de encarnación es cierto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vida de un árbol y la vida de un ser humano? Entonces, de acuerdo a las religiones, si haces algo como eso, no estás cometiendo un acto malo, robando cosas ajenas. Ni siquiera es robar. Para los seres humanos sería robar, pero eso es pleno robo. Si llegaras a causarle a la muerte, ¿no sería eso matar? Algunos dirán que estoy siendo demasiado místico. No es misticismo. Ustedes saben que los científicos de hoy día ya poseen un entendimiento bastante alto sobre las plantas. No es como creían que las plantas eran seres vivientes de nivel bajo. De hecho, ahora los botánicos ya han descubierto que las plantas como el pasto y los árboles tienen actividades sociales propias. Por consiguiente, también tienen funciones sensoriales parecidas a las de los seres humanos y también tienen pensamientos. Esto no es algo que yo digo, es lo que están diciendo los científicos. Por ejemplo, de hecho, los científicos de todo el mundo botánicos alrededor del mundo están investigando esto. Un botanista americano, en realidad, no es botanista. Él trabaja con electrónicos, hace investigaciones con detectores de mentiras. Colabora con la policía secreta de varios países con el uso de detectores de mentiras. Un día, motivado por un impulso repentino, decidió tomar los dos polos eléctricos del detector de mentiras y conectar las pinzas a la planta. La planta era una especie de flor. Es un tipo de flor. Después que conectó las pinzas eléctricas, regó agua a la raíz de la planta y descubrió que el marcador de detector de mentiras rápidamente trazó una raya en el papel. En ese momento quedó muy sorprendido. La marca que se había producido era la misma que la de un ser humano cuando está excitado. Cuando regó las raíces con agua, la planta se alegró. ¿Cómo la planta necesita agua? Cuando la regó, se alegró. Y en este momento el hombre estaba verdaderamente sorprendido. Quería salir corriendo a la calle y gritar, las plantas tienen emociones, conocen la alegría. Inspirado por ese descubrimiento, realizó muchos experimentos. También ha hecho otros experimentos. Tuve abundantes pruebas. En una ocasión, conectó las pinzas del detector de mentiras a la planta y pensó, ¿qué experimento puedo hacer? Buscaré fuego para quemarle las hojas y veré cuál es su reacción. Tan pronto pensó esto, antes de buscar el fuego y la quemara, el marcador del detector de mentiras a veces trazando una marca. Cuando una persona siente miedo de repente y grita, auxilio, auxilio, se produce tal marca. Cuando el científico pensó en quemarla, esta lo sabía y pidió auxilio para recibir ayuda. Sin embargo, él no había dicho nada, él no había hecho nada, pero la planta ya lo sabía. Piense esto, ¿no sobrepasa esto a los seres humanos? ¿Sabe lo que la mente humana está pensando? Tiene el poder de la telepatía. Hasta sobrepasa a los seres humanos. Claro que el científico no hizo ese experimento una sola vez, hizo muchos de ellos. También condujo otra serie de experimentos. Por ejemplo, colocó dos plantas juntas y le dijo a uno de sus estudiantes que pisoteara una de las plantas enfrente de la otra. Luego trasladaron la planta que no estaba pisoteada a otro cuarto.
Después de conectar esta planta al detector de mentiras, le dijo a 5 de sus estudiantes que entraran al cuarto y observó la reacción de la planta. Cuando entraron los primeros 4 estudiantes, no hubo ninguna reacción en lo absoluto. Tan pronto como entró el 5º estudiante, la planta reaccionó y el marcador detector de mentiras trazó una raya, la misma que se produce cuando un ser humano tiene mucho miedo, tiembla de miedo, como cuando mira algo horrorizante. Si alguien hubiera dicho en el pasado que las plantas tienen ojos, que las plantas pueden hablar, que las plantas reconocen a la gente, hubiera sido considerado superstición. ¿No han descubierto este problema los científicos ahora? Cuando el estudiante entró, la planta supo que había sido quien aplastó a la otra planta. Temía ser aplastada, entonces temblaba de miedo, estaba asustada. Siempre consideramos que el hombre es un ser superior, tiene órganos sensoriales. Entonces, ¿dónde están los órganos sensoriales de las plantas? ¿Cómo puede reconocer a la gente? Claro, si los científicos intentaran investigarlo ahora, diría que tomaría un rato para explicarlo. Pero después de todo, ya he comprendido que esos seres vivientes no son tan simples como pensábamos. Y además, también hemos descubierto que las aves y los animales tienen relaciones sociales y lenguajes simples. Me refiero al siguiente principio. Durante el curso de desarrollo de la ciencia, el ser humano ha estado continuamente conociendo de sí mismo, perfeccionándose constantemente y a su vez llegando a comprender constantemente el entorno físico en el cual vivimos. El entendimiento original no es necesariamente la verdad absoluta, pero frecuentemente, debido a la educación recibida en el pasado, este tipo de gente es, como diría, estrecha de mente. Después que llegan a comprender algo, se vuelve inamovible y es muy difícil para esa persona creer en algo más. Acabamos de hablar acerca de recoger chi. Si lo vemos desde este punto de vista, si hiciéramos que una planta muriera, ¿eso no sería matar? Si le transmites chi patogénico, ¿no sería eso hacer algo malo? Es lo mismo, es también un acto malo. Y tú dices que tu enfermedad se puede mejorar. Este es el principio. Incluso desde el punto de vista de la gente común es un mal acto. Hiciste que un árbol muriera. ¿No le estás haciendo daño a la propiedad pública? ¿Arruinando el paisaje? Para hacerlo más grave, aún estarías dañando el equilibrio ecológico. Si hay tantas personas causando muerte a las plantas, ¿no es un daño al equilibrio ecológico? Es un acto malo de cualquier manera que lo veas. El chi abunda en el universo, recoge todo lo que quieras. Tú también eres un elemento de este universo, anda y recógelo. ¿Por qué tienes que recoger las cosas de otras personas? También he hablado de este asunto para rectificar el nombre de Qigong, de la comunidad de Qigong. Habla de estos asuntos enredados y pocos claros, yo creo, beneficiaría a la comunidad de Qigong. Eso es todo lo que diré al respecto. Ahora vamos a hablar sobre otro asunto, el asunto de la circulación celestial. Ayer ya empezamos a aprender el ejercicio de circulación celestial Falun, el cuarto ejercicio. Hoy hablamos sobre esto. Circulación celestial en realidad es un término de la escuela Tao. Nosotros lo llamamos llegando el gran Falun. Pero este término, circulación celestial, es bien conocido, así que lo utilizamos a hablar. La manera de circular de la gran circulación celestial es distinta en cada sistema de coordinación. Aunque la gran circulación celestial da vuelta al cuerpo una vez, los pasos de subcirculación son diferentes en cada sistema de coordinación. He descubierto la forma de circular en el sistema de coordinación de la escuela Qimen es aún más extraño, pero no importa cómo circule en general de las manos a los pies, de las piernas hasta ambos brazos alrededor del cuerpo entero, incluyendo la cabeza, tiene que pasar completamente una vez
Así que cuenta como una circulación de la gran circulación celestial. Empecemos por la pequeña circulación celestial. Algunas personas creen que si practican hasta llegar a abrir la pequeña circulación celestial, ya son bastante buenos y su gong es muy alto. En verdad no es nada. La pequeña circulación celestial pertenece enteramente al nivel de curar enfermedades y fortalecer la salud. Es decir, a nivel de la práctica de chi. Si la pequeña circulación celestial está abierta, es porque has estado practicando chi bastante bien. Además, esta pequeña circulación celestial, ese tipo de circulación celestial, es una circulación celestial superficial que conecta dos canales Feng y Du. Otra vez no sé únicamente los canales Feng y Du. Como ustedes saben, ambos lados de los canales Feng y Du tienen dos canales a cada lado, aunque conectados los cinco canales por el frente y por detrás aún son superficiales. Entonces se llama de circulación de circuito celestial superficial. En la cultivación genuina, en el pasado, cuando estaba sentado en meditación, la escuela de Dao lo llama Dazhuo. Se nace en meditación. La escuela Buda lo llama Dachan. Aquellos que verdaderamente dependen de Dachan, o sea, en la parte de la cultivación que se medita sin ningún movimiento o técnicos de manos, también tienen una forma de circulación del circuito celestial. Su circulación del circuito celestial no se llama ni la circulación celestial grande ni pequeña. Tan solo circula de este modo. Y no pasa por los dos canales de Yin y Du. Circula desde adentro y se abre hacia afuera, abriendo todo el cuerpo, un canal conduciendo la apertura de los centros de canales. Por ejemplo, desde el Palacio Niwan, como he dicho, el cuerpo pineal hasta el Dantian, que está en el abdomen inferior. Circula alrededor de Niwan, baja y va alrededor de Dantian, haciendo una circulación completa por dentro. Esta es la verdadera circulación celestial referida en el pasado y practicada en Zen. Después de practicar por un largo tiempo, este circuito celestial ya no es un hilo muy estrecho. Se va ensanchando gradualmente, se hace más y más ancho, hasta que finalmente se estabiliza a una cierta anchura, formando un flujo de energía. Es muy poderoso y gradualmente se expande hacia afuera, abriendo poco a poco todos los canales de energía del cuerpo, empezando de adentro para afuera. Así empezaremos la discusión de este pequeño circuito celestial. El pequeño circuito celestial en realidad pertenece completamente a nivel de curar enfermedades y fortalecer la salud. Ahora vamos a hablar de su gran circuito celestial. El gran circuito celestial hace un círculo completo en el cuerpo humano, o como se llamaba en el pasado, los meridianos imparables, los ocho canales. Ese círculo completo equivale a una circulación del gran circuito celestial. Que nosotros hablamos es mucho más grande. Yo digo que Falun Gong se practica a un nivel muy alto desde el principio. Su práctica elude completamente las cosas más bajas de cultivación de chico. Es la práctica de cultivación genuina. Así que todas esas cosas se abandonan completamente. Estás practicando la cultivación a un nivel alto. También el nivel bajo de la práctica de cultivación no se trata solamente de curar enfermedades y fortalecer la salud. También tienes que formar algunas cosas como base, formar una tabla de cosas y de mecanismos antes que puedas practicar la cultivación a un nivel alto. Y esta tabla de cosas ya las hemos comenzado a plantar en todos ustedes. Se está completa para algunos y está plantada ahora. Tu cuerpo será purificado por ti y después estas cosas te serán plantadas. No necesitas practicarlo tú mismo. Yo te empujo más allá de ese nivel. De otro modo, no habrá suficiente tiempo. Si esos 10 días, 10 clases o 8 días de seminario, practicas chi, diría que es difícil. No necesitas practicar. Tenemos la capacidad de hacerlo. Pero esta es la razón por la cual nuestros requisitos para todos son tan altos. Los requisitos para ti son altos. Tienes que tomar este asunto bien seriamente. Tienes que considerarte un practicante de Qigong. Es la única manera de obtenerlo. De otro modo, si vienes a este seminario con otras motivaciones, no lo obtendrás. Estas no son cosas que pertenecen al cuerpo de una persona común. Alguien hace me dijo, maestro fulano, de tal de mi familia no pude venir, pero quiere practicar Falun Gong también. Le puedes dar una rueda y pagaremos el seminario, o así que quieres comprar una rueda por unos pesos. Mis cosas tan preciadas, hasta suena ridículo, es algo que no tiene precio. Claro que no has aprendido, así que no te culpo, no las sabías. Podemos dar cosas muy valiosas incondicionalmente a cultivadores. Pero si no eres un cultivador, aunque gastes billones y billones, no podrías comprarlo, porque no puede dársele a gente común. Entonces, cuando nuestra gran circulación celestial circula,
es meramente una circulación automática. No hablamos de pasar tantos canales. Requerimos el desbloqueo y conexión de cientos de canales. Todos los canales en el cuerpo entero, desde adentro hacia afuera, están circulando y funcionando todos a la vez. Así que desde el principio yo digo que nuestra práctica es muy grande. En nuestro primer ejercicio, los cientos canales del cuerpo se abrirán completamente. Todos los lugares bloqueados tienen que ser completamente desbloqueados. Se abren todos. En los ejercicios de Falun Gong, todos los canales tienen que operar en conjunto. Practicamos a un nivel alto desde el principio mismo. Vamos directamente a la práctica del Gong. Enseñar la gran circulación celestial verdaderamente es cultivación genuina, pero nadie lo ha enseñado en todos estos años. Aunque algunas personas hablamos sobre ello y conocen el paso de la gran circulación celestial, pero no pueden plantar nada y tú no puedes abrirlo con la práctica. Sientes que está circulando, pero solo es muy superficial, no tiene ningún efecto. Así que todavía no es la práctica de Gong, no es cultivación. Porque en la práctica de cultivación verdadera, el primer paso es la gran circulación celestial. Ahora, a propósito de la gran circulación celestial, recalco este tema. Acabo de decir que la cultivación de Zen se desarrolla desde adentro hacia afuera con un canal abriendo cientos de canales. La escuela Buda, los que cultivan únicamente con la concentración y la meditación, tienen la circulación de los canales, pero no lo sabe la gente común. Sakyamuni no habló de ello porque la cultivación depende de uno mismo, el Gong depende del maestro. Además, enseñó Nirvana, no lleva hacia el cuerpo, así que no habló de este partido absoluto. Entonces, el suyo empieza en el tope de la cabeza, en el punto de acupuntura Baihui, y después de ser abierto, baja con el cuerpo en forma espiral. Así es como va. Luego alguien descubrió que el canal cinturón no era un canal cinturón que baja en forma de espiral. Eso no es cierto. El canal cinturón es precisamente el canal cinturón. Es un método de práctica en la escuela Dao, mientras que la escuela Buda baja en espiral, en budismo sus canales viajan así en espiral. Y en tantrismo y en lamaísmo se cultiva el canal central. Se dice que no existe canal central. En realidad, el cuerpo humano no tiene canales de gran o pequeña circulación celestial. Existe solo porque tú conectaste los canales y ellos circulan de este modo. Es decir, aunque se dice que el canal central no existe, hay más de 10.000 canales verticales, horizontales y diagonales que se conectan, enderezando y agrandándolos. No forma el canal central, es justo así como se forma. ¿Qué efecto tiene el canal central? El canal central sirve de eje para las varias redes a su alrededor, pero esas redes no son físicas, son también como canales. El canal central sirve como un eje rotativo y abre todos los canales horizontalmente desde adentro hacia afuera. Así es como viaja, solo introduje este tema. Ahora después volveré a hablar sobre el gran circuito celestial. Desde el principio, el gran circuito celestial ya es practicar Gong. Por lo tanto, en cuanto empieza la práctica de Gong, muchos cambios ocurrirán uno tras otro en el cuerpo de esa persona y se manifestarán muchos estados. Por ejemplo, en la cultivación genuina de gran circuito celestial, cuando se haya cultivado y abierto, aparecerá un estado en particular. ¿Cuál estado? ¿Saben? En muchos libros de la cultivación de Dao hay una expresión: volar y elevarse a plena luz de día. En el pasado, practicantes de Gong también sabían que algunas personas flotaban en el aire. Efectivamente, esas cosas existen. Si una persona quiere levitar, si me preguntas a mí, no hay nada más simple. Una vez que se abre tu gran circulación celestial, podrás elevarte en el aire. Es así de simple. Sin embargo, algunos dicen, en la práctica de Falun Gong, todos los canales están abiertos y conectados, y desde un principio existe este tipo de cosas poderosas. Pero yo no he visto a nadie elevarse en el aire. Es cierto. No lo verás bajo circunstancias públicas normales. Esas cosas tampoco pueden ser utilizadas de manera casual para ostentar. Sin embargo, existe otro asunto aquí. Si tú practicas la cultivación en las montañas en la soledad, alejado de la sociedad humana común, puedes mantener cualquier poder sobrenatural que desarrolles. No habrá ningún bloqueo. Pero si estás practicando la cultivación en la sociedad humana común, debe cerrarse para ti. No puedes ser sobrenatural. Si vuelves por ahí todo el día, serías
todavía un pezón común. La gente te vería como un inmortal. Tu apego a la fama y el interés personal sugerirás tu sentimiento de complacencia contigo mismo y hasta tú mismo te considerarías un inmortal. ¿Podrías seguir cultivándote así? No podrías. No se permite menos escapar casualmente de la sociedad humana común. Aún siendo un cultivador, normalmente no se permitirá. Las personas que pueden llegar a mantener este poder sobrenatural tampoco harán esto casualmente. Entre los discípulos de Falun Dafa hay muchos ejemplos de esto. Muchas personas han podido levitar. Les daré algunos ejemplos. Una persona de Beijing que me decía, maestro, ¿por qué se siente mi cuerpo tan liviano? Cuando camino por la calle es como si mis pies no tocaran el suelo. Como si me llevara una grúa. De hecho, mucha gente en este seminario ha estado en este estado desde ayer. Cuando caminan, siente todo el cuerpo muy liviano. ¿Es así? Está garantizado. Por tanto, una sensación muy confortable. Ayer dije que después de tantos años, muchas personas ya no saben cómo se siente no tener ninguna enfermedad. Cuando realmente no hay ninguna enfermedad, el cuerpo se siente muy cómodo. Es decir, después que la gran circulación celestial se abra, uno puede llegar a alcanzar este estado. Un estudiante en Santo me decía, maestro, ¿por qué mi cuerpo se siente tan liviano como un globo? Cuando me cubro con una sábana, hasta la sábana se eleva conmigo en el aire. Además, cuando di un seminario en Guizhou, había un estudiante, una señora mayor de más de 50. Tiene dos camas en su dormitorio, una aquí y una allí. Mientras hacía la meditación sentada en la cama, flotó hasta la otra. Pensó, ¿cómo fue que volé hasta aquí? Tengo que regresar. Tan pronto pensó, volvió. Entonces me pregunta, ¿qué sucedía? Y le dije, ¿no son todas estas cosas buenas? Hay muchos tales ejemplos, una gran cantidad. Bastantes estudiantes me mencionaron esto. Mientras estaba en la provincia de Shandong, había una estudiante de la ciudad de Qingdao que me dijo lo siguiente. Ella me lo escribió para compartir su relato personal. Me divertió bastante leerlo. Porque en ese seminario yo también decía que cuando se practica la gran circulación celestial, uno se eleva en el aire. Ella trabajaba en una fábrica. Durante su hora de almuerzo, practicaba en la recepción de la oficina. No había nadie, estaba sola practicando. Estaba sentada en la cama con algunas frazadas para la persona de guardia. Mientras estaba sentada allí, empezó a levitar en el aire. Al estar levitando se asustó. ¿Por qué estoy elevándome en el aire? Una vez se asustó, ¡ven!, cayó. Cayó y pensó, el maestro dijo que uno puede levitar y no deberíamos tener miedo. Y luego flotó de nuevo. Cuando flotaba, empezó a pensar, ¿hacia dónde voy flotando? Con su temor cayó de nuevo. Ella siguió titubeando en su mente. No hay problema si floto, floto. Y con este pensamiento flotaba otra vez. Durante el periodo de su almuerzo, seguía subiendo y bajando así. A una altura de más de un metro, arriba y para abajo continuamente. Todas las frazadas de la cama cayeron al suelo. Luego, cuando terminó hora de almuerzo, sonó la campana. Ella se dijo, más vale que la gente no me vea así. Baja deprisa antes que vean lo que estoy haciendo. Y entonces bajó. Después ella me escribió sobre esto en su relato de experiencias diciendo, maestro, me asusté, ni siquiera sé hacia dónde floté. Esas cosas están controladas por nuestra intención mental. Si tú quieres bajar, entonces bajarás. Hablando de esto, mencionaré que la gente que tiene poderes sobrenaturales aparecen usualmente en los dos extremos. Personas mayores, especialmente mujeres y niños pequeños, tienen más facilidades. Es menos frecuente a mediana edad. Especialmente entre la gente joven, particularmente los hombres jóvenes, tienden a tener más apegos. Piensan, aún tengo que ganar esta cantidad de dinero o alcanzar cierta meta en la sociedad. Así que una vez que obtienen poderes sobrenaturales, suelen utilizarlos para alcanzar sus metas personales dentro de la sociedad humana común. Una vez que tiene este deseo, es así.
Ese poder sobrenatural será encerrado inmediatamente. De hecho, muchos de los poderes sobrenaturales se encierran tan pronto emergen, antes que la persona pueda probarlos, porque no ha abandonado ese apego. Además, cuando recién empieza la práctica de Gong, esas cosas emergen inevitablemente. Pero desde el principio, cuando aún no has abandonado la ostentación y otros apegos, es muy posible alardear acerca de ello. Quieras hacerlo, así es difícil mantenerlo. Como ejemplo que acabo de dar, era una mujer mayor. Si hubiera sido un muchacho joven, cuando sonara la campana, hubiera pensado, perfecto, venga a ver qué bien estoy practicando. Ahí mismo está la diferencia. Una vez que surja este apego, no estará bien. Hay esta poca diferencia. Al mismo tiempo, una vez que se abre la gran circulación celestial, como he dicho, una vez que aparezca este estado, los poderes sobrenaturales de la mayoría de los estudiantes encerrarán. Por supuesto que no son encerrados de manera usual, como los otros poderes sobrenaturales, se encierran y guardan en otro lugar. Este poder sobrenatural solo se cierra en las puntas de los dedos de mano o de pie o cambia de lugar. Eso no siempre se cierra en el mismo lugar, de otro modo quedaría bloqueado. Así que por eso intercambiará lugares. Se cierra esta parte hoy, mañana parte diferente, de todos modos seguirá encerrándose. Así que no te será fácil elevarte al aire. Por supuesto, aunque no puedas elevarte, sientes que tu cuerpo se torna liviano ágil. Si subes una montaña, no te sientes cansado, no te cansas a subir las escaleras. En el pasado, subir las escaleras era difícil de hacer jadear. Ahora nadie te vence y no sientes más que te falta aire. Cuando está a punto de abrirse, si el frente del cuerpo está bien abierto, será difícil sentarte inmóvil. Te reclinarás hacia atrás. Si la parte trasera del cuerpo está bien abierta, sentirás el frente bien pesado y te inclinarás hacia adelante. Si tú estás bien abierto, podrás saltar un poco hacia arriba, sintiendo como si te estuvieras tirando hacia arriba. Adicionalmente, si la gran circulación celestial de uno se ha abierto, también puede traer un tipo de poder sobrenatural. ¿Cuál? Por ejemplo, durante la práctica, cuando nuestra gran circulación celestial se cura, con el paso del tiempo, todo ese sistema de la gran circulación celestial formará una corriente de energía, un flujo de energía. Este flujo de energía, porque esta energía se fortalece constantemente y se vuelve más abundante, cuando se hace más y más perfecta, se convertirá en una capacidad sobrenatural. Una capacidad sobrenatural en forma de cinturón, un flujo de energía en forma de banda. Es decir, forma un poder sobrenatural en forma de cinturón. La densidad de este poder sobrenatural es muy alta y se vuelve más y más denso y su composición molecular es muy pequeña. Su densidad continúa creciendo, se puede expandir indefinidamente y también puede encogerse. Si se enviara fuera del cuerpo, sería el poder de la telequinesis. Porque dentro del cuerpo ya tiene ese efecto. En estas prácticas, la escuela Tao, el cuerpo humano es visto como un pequeño universo. Como es un universo, el interior de tu cuerpo, digo yo, es probablemente muy similar al universo externo. ¿Saben ahora cuando miramos al Sol, a la manera que rotan los 9 planetas alrededor del Sol, existe la misma situación en otros universos, otras galaxias? Además, la Vía Láctea también está rotando. Entonces, piensa todos en esto. El núcleo atómico, cuando los electrones rotan alrededor del núcleo atómico, ¿no es esto similar a la Tierra rotando alrededor del Sol? Si lo vemos a una escala microscópica, si existiera un microscopio así de enorme, un microscopio de tal magnitud, fíjate en lo que está en el electrón y esta pequeña esfera. ¿Y cuál es el estado del núcleo atómico? Ahora mismo no existe esta capacidad y no lo puede observar. Yo dije que cuando Sakyamuni se curió hasta niveles muy altos, dijo dos frases. Es tan inmenso que no tiene exterior, es tan pequeño que no tiene interior. ¿Qué significa? Tan enorme que no puedo ver la orilla del universo. Para la gente como los Tathagatas ya es muy elevado. Los budas que se permitía conocer a la gente en el pasado eran Tathagatas. No se permitía conocer nada más elevado. Pero él no podía ver el límite del universo, tan pequeño que no podía ver que era lo más pequeño, la partícula microscópica original de la materia más pequeña. Los ojos de esos grandes seres iluminados ya eran bastante poderosos. Poderosos hasta qué grado. Y habló sobre la teoría de los 3.000 grandes mundos. Dijo que había 3.000 grandes mundos en esta galaxia. También dijo que había 3.000 grandes mundos en un grano de arena.
como ni nuestra galaxia, esta galaxia tiene 3.000 planetas en los cuales hay seres vivientes como hombre. Hay vida que tiene cuerpos físicos, hay 3.000. Él los llamó 3.000 mundos. Así que vio que dentro de un grano de arena hay 3.000 mundos. Es decir, en un grano de arena como nuestra galaxia ya había 3.000 planetas físicos microscópicos. Eso es lo que quiere decir. También dijo, por supuesto, ha visto esto en la escala extremadamente microscópica, pero tal vez no solo hasta allí, porque si profundizamos más, veremos. Sakyamuni dijo que había 3.000 grandes mundos en un grano de arena. Entonces, y según las palabras de Sakyamuni, dentro de los 3.000 mundos, ese grano de arena, no habría más ríos, no habría más arena aún. Entonces, si esa arena, no habría otros 3.000 grandes mundos, entonces ese arena, dentro de esa arena no hay otros 3.000 grandes mundos y no existen otros 3.000 grandes mundos dentro de la arena de esa arena, dentro de esa arena. Si continúas profundizando en este modo, descubrirás que no hay fin. Entonces Sakyamuni dijo, es tan inmenso que no tiene exterior y tan pequeño que no interior. No pudo ver el origen más microscópico de la materia. No estamos hablando de religiones o sobre misticismo o de un entendimiento aislado sobre Qigong. Todos saben en las investigaciones físicas de hoy día también estamos llegando a entender gradualmente nuestro mundo físico. Nuestros científicos hoy día han descubierto que existen moléculas. Entonces, si las moléculas existen, ¿de qué están compuestas? Se ha descubierto que en la composición de las moléculas existen átomos, y componiendo los átomos también se ha encontrado que hay núcleos atómicos, electrones y neutrones. Y la indaga más profundamente descubrimos los quarks aún más microscópicos, se descubren neutrinos, y aún más microscópico, ¿qué se descubrió? El desarrollo de la ciencia hoy en día solamente ha avanzado hasta ese punto, pero está todavía muy lejos de verdadero entendimiento sobre el origen de la materia, la sustancia que es el origen de la materia. Pero aquí no hemos dicho nada idealista. Piénselo, si pensamos desde el punto de vista de conocimiento de la física, yo diría, no hay ninguna discrepancia entre lo que Sakyamuni comprendió sobre los 3.000 grandes mundos. Es tan solo no tenemos tal gran capacidad para comprenderlo. Entonces, ¿qué significa lo que acabo de decir? Es que nuestro cuerpo humano es también un pequeño universo. Entonces, en tu pequeño universo es posible que existan muchos seres vivientes y que pueda haber muchas cosas más allá de tu imaginación. Así que tenemos muchas personas, cuando abrían su tiempo por sí solos, sintieron como si estuvieran corriendo hacia afuera por un camino grande, ancho y amplio. A ambos lados había ríos y montañas, hasta postes de electricidad, personas manejando automóviles y personas a caballo. Ellos atravesaron ciudades corriendo velozmente hacia adelante. Pensaban que era muy extraño. ¿Era esto una fantasía o qué? Pero sus mentes no generaron pensamiento alguno. Sin embargo, tan pronto cerraban los ojos y volvió hacia aparecía, corriendo hacia afuera. Conocía a algunos cultivadores bastante buenos. Cuando estamos juntos, hablamos de estas cosas con frecuencia. Claro que las conversaciones entre la gente de niveles verdaderamente altos son muy interesantes. Digo que en un poro existe una ciudad. Hay una ciudad en un poro. Y no tan solo una ciudad, sino también autos y trenes andando allí. Suena muy místico. Hemos dicho que aunque nuestro entendimiento del mundo físico, nuestra física no ha llegado a desarrollarse hasta esta escala microscópica, aún no ha alcanzado tan grado, les digo, si no hemos llegado a comprender o a conocer algo, no quiere decir necesariamente que no exista. ¿Por qué digo esto? Todos saben muchas cosas que en el pasado se consideraban superstición se pudieron comprobar tarde o temprano posteriormente. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la física, tampoco es incorrecto. Entonces, ¿cuál es el estado de lo extremadamente microscópico? Yo he dicho que de una molécula a un átomo y un ser humano es un espacio enorme. Y no solamente el cuerpo humano que posee moléculas y átomos. Este aire y el aire invisible allí también existen. Entonces, si pudieras atravesarlo, si pudieras alcanzar, si pudieras ver todo el plano de su existencia, en realidad tu tiempo hubiera traspasado esta dimensión y podría ver las formas existentes en otras dimensiones. Por supuesto, no tenemos un instrumento así de grande y por eso no podemos examinar estas cosas en el presente.
Hemos dicho que el entendimiento que tiene el hombre sobre la vida y sobre sí mismo también es igual. Mira a una persona, es diferente de lo que ahora conocemos. Examina a una persona, tú no crees lo que no puedes ver con tus ojos o lo que tu teoría no ha alcanzado. Yo no pienso así, hay tantas cosas que no puedes ver. Las ondas de radio no las puedes ver y las puedes tocar, no sabes en qué forma ellas existen. Pero tan pronto prendes la radio, las recibes. ¿Cómo explicas estas cosas? Si no puedes ver o tocar algo, no admitís su existencia. Si no las puedes comprender, no admitís su existencia. Si hubiera un microscopio suficientemente grande para mirar el cuerpo humano, descubrirás que la gente no es así. Todo el cuerpo humano está hecho de incontables moléculas como granos de arena, sueltas y en movimiento. Lo mismo es con esta mesa, ni tampoco existe con una superficie sólida tan lisa. Está hecho de incontables moléculas, átomos y núcleos atómicos. La mesa entera se mueve, pero este par de ojos no te permiten ver. No te permiten ver esta clase de forma. Pero ahora podemos ver a través de instrumentos y métodos científicos. Eso es así. Estuve hablando de la gran circulación celestial. Si el cuerpo humano es como un pequeño universo a un nivel muy superficial, uno descubrirá que esa energía que fluye en el curso de su movimiento puede hacer que el chi en tu cuerpo cambie de posición. El chi del corazón va al abdomen y del abdomen va a la espalda. En el curso de su operación puede tener esta clase de efectos al cambiar de posición. Eso es lo que se ve a un nivel superficial. Si deseas verlo a un nivel más profundo, descubrirás que dentro hay muchos cuerpos de estructuras físicas que están cambiando de lugar. Hay también muchos seres vivientes que cambiaron de lugar. Es decir, que puede tener este efecto dentro de tu cuerpo. Si se emana fuera de tu cuerpo, si es emitido afuera, puede hacer que las cosas de nuestra dimensión física cambien de posición, lo que se llama el poder de telequinesis. Eso es. No es producto de tus pensamientos. Hay quienes no lo entienden para nada. Ellos dicen, no piensa en mi cerebro y la telequinesis toma lugar. ¿Cómo es que tu cerebro funciona tan bien? ¿Cree que eso se activa tan pronto lo piensa? Nada. Incluso algunos maestros de Qigong con poderes sobrenaturales ni siquiera saben cómo son. Este poder sobrenatural no existe en tu cerebro. Este poder de telequinesis está formado por un flujo de energía circulando en el gran circuito celestial. También otra forma de circulación celestial que generalmente no es conocida por la gente común. Porque la gran circulación celestial ya es la práctica de cultivación y lo que está a niveles superiores ni siquiera lo saben muchos maestros de Qigong. ¿Por qué no? Porque algunos maestros de Qigong son falsos. Algunos de ellos se sientan en meditación todo el día entero. Él sí se cultiva antes, educó como maestro, pero él no fue preparado. Su espíritu asistente fue enseñado. El espíritu asistente entiende muy claramente, pero él no sabe nada. Él no sabe ninguna teoría. Sabe un poquito, pero no los detalles. Entonces no puede explicarlo claramente. Esta forma de circulación de la circulación celestial puede girar en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. No importa si rota hacia adelante o hacia atrás, ambas pertenecen a la gran circulación celestial, también llamada circulación celestial Zhu, y también llamada la operación de la forma de movimiento del cielo y la tierra, Qianquan, correspondiendo a la circulación celestial meridiano. Hay otra clase llamada circulación celestial Maoyo. La gente en el pasado nunca habló de esto. Todo eso fue clasificado como el secreto de los secretos. ¿Qué es la circulación celestial Maoyo? Poca gente lo sabe. En realidad, la circulación celestial Maoyo es muy simple. Si la gente escribiera en las escrituras, en los libros de la cultivación Tao, podría escribir muchas lecciones. La enseñanza verdadera es una oración, mientras que la imitación requiere miles de rollos. Eso es el secreto más secreto entre todos los secretos. En nuestra lección hemos dicho muchas cosas que a la gente común de pasado no le estaba permitido saber. Hay quienes dicen que estoy difundiendo secretos celestiales. Eso no es divulgar secretos celestiales. Les estamos enseñando aquí con propósito. Y este periodo histórico debe hacerse así. Si un maestro de Qigong dice cosas al azar sin responsabilidad, está divulgando secretos celestiales y será castigado. Hablamos puntualmente a los cultivadores para que practiquen la cultivación. Lo que mencionaron es la ley. Aquí no estamos divulgando secretos celestiales. Somos responsables con la gente. Como les he dicho, aquí les hablamos en pocas palabras de aquello a lo que otros se refieren como el secreto de secretos.
Todos saben algo distintivo en mis lecciones. Les digo principios muy profundos en el lenguaje más simple. Hago lo mejor para que entienda. No les digo ambigüedades. Hablemos de situación celeste de Maoyo. Otros pueden irse por las ramas por mediodía. Yo les diré en unas pocas oraciones. La circulación celestial Maoyo puede empezar desde el punto Baihui o desde Huiyin, va por el borde de la unión de los dos lados de Yin Yang. No va a comer el de cielo y tierra. Maoyo corresponde al Zhu. Maoyo circula horizontalmente, se va por el borde de la unión de Yin Yang, baja desde el tope de la cabeza a lo largo del oído, luego se mueve bajando de oído al hombro, sigue bajando, luego va entre cada dedo de una mano, sigue bajando, se mueve por el lateral exterior del cuerpo, pasando por la planta de pies, por el lado interior de la pierna, luego baja otra vez, va por debajo de otro pie, luego sube otra vez por otro lado exterior del cuerpo, pasa luego entre los dedos de la otra mano y llega finalmente al tope de la cabeza, después de una circulación completa. Es esta circulación celeste Maoyo, revelado en unas pocas frases. En su forma de circulación puede girar en el sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario. A pesar de haberlo explicado, es padre de siete que cuando te aparezca este estado en el futuro no podrás practicarlo. Si usas cualquier intención mental para practicar, no estás practicando Falun Gong. Si practicas artificialmente, ¿qué clase de la ley cultiva al practicante es esa? Nosotros cultivamos al practicante automáticamente. Si lo estás practicando, no lo haces tú mismo. Necesitamos que tú hagas otros movimientos u otras posturas. Ese dicho solo para que lo sepas. No necesitas usar ninguna intención mental para guiarlo, ni tampoco necesitas hacer ningún movimiento de manos. Porque en ti he plantado esos mecanismos. Cuando llegue el momento, se abrirán naturalmente. Por supuesto, después de abiertos, encontrarás que sentado en la meditación, su cabeza se mueve de lado a lado muy suavemente. Se fluye con fuerza hacia aquí, si su cabeza oscila hacia aquí, entonces la energía está fluyendo hacia aquí. Si se oscila para ese lado, entonces es que está fluyendo para ese lado. La cabeza se mueve de un lado a otro. ¿Todo sabe? Cuando el circuito celestial se abre, tu cabeza también puede oscilar, estando aquí sentado, esforzada por la energía. Y hay quienes se inclinan hacia atrás. Eso ocurre cuando la energía gira en reverso. Pero no muevan su cabeza, no sigan ese movimiento de energía. Debes todavía seguir los puntos clave de tu ejercicio. Quédate inmóvil y relajado. Deja que fluya a tu alrededor por sí mismo. Hemos hablado de circulación celestial. ¿Cuál es el propósito de circulación celestial? Muy pocos piensan en ello profundamente y nadie lo ha enseñado. No interesa cuán bien practique la circulación celestial y cuán abiertos estén sus canales. ¿Cuál es su propósito? Te digo, la circulación celestial por sí mismo no es el propósito. El propósito es abrir todos los canales de energía del cuerpo. En otros sistemas se hace así, pero en el nuestro, todos los canales de la circulación celestial están circulando desde el comienzo. Pues yo digo que nosotros practicamos en alto nivel desde el comienzo. ¿No es así? Si alguien tiene los canales abiertos, ha alcanzado el propósito final de práctica, ha alcanzado un muy alto nivel, yo digo, aún está muy lejos de eso, no es nada. Y otros sistemas habrían alcanzado un lugar muy alto en la cultivación dentro de la ley del mundo triple, pero en el nuestro es el comienzo. Ya es así desde su inicio. Tiene los canales completamente abiertos, tampoco ese propósito. Mientras continúan desbloqueándose, los canales del cuerpo gradualmente van a pasar de ser no tan brillantes a brillar fuertemente. La energía gradualmente los transformará y finalmente los canales se ensancharán. Hay quienes ven que los canales de los practicantes de Qigong son realmente amplios y les dicen, ah, qué bien practicas. Yo digo, no es nada, está lejos de serlo. Entonces, ¿qué tan amplios deben ser esos canales? En realidad, el propósito de practicar los canales es desbloquear los canales. La circulación de la circulación celestial es para descongestionarlos. Pero desbloquearlos no es el propósito, ni tampoco lo es ensancharlos. Finalmente, mientras los canales se ensanchan, todos se ensanchan a la vez más y más, más de 100 canales, más de 10.000 canales. Al final, todos los canales se unen una pieza y alcanzas el estado en que el cuerpo no tiene canales ni puntos de acupuntura.
todas partes. Solo entonces habrás logrado el propósito ulterior de abrir los canales. Y ese estado, el cuerpo de una persona tiene canales y puntos de acupuntura por todos lados. O por el contrario, no existen ni canales o puntos de acupuntura en ningún lado. Todo el cuerpo está abierto completo. Ese es el último estado que uno tiene que alcanzar. Ese estado, por supuesto, tal persona no puede caer enferma. Suponiendo que cayeras enferma si quieres hacer acupuntura, ni siquiera tienes puntos de acupuntura. Si quisieras presionar sus puntos de acupuntura con artes marciales, no funcionaría, ya que no hay puntos de acupuntura para presionar. Ni siquiera es como lo que vemos en las películas chinas de Kung Fu, como alguien que practica el escudo de cinturón dorado o camisa de hierro y se vuelve invencible. Su defensa es atravesada porque deja un portón de chi. Aquí ni siquiera hay un portón chi, todo el cuerpo está completamente abierto. Y es la verdad, es lo último que tiene que ser logrado en la cultivación de la ley del mundo triple, de la cultivación hecha en el cuerpo humano. Una persona que realmente ha alcanzado este estado ha logrado el último paso de cultivación de la ley del mundo triple. Es decir, esta persona ya ha alcanzado la cumbre y la ley del mundo triple. Luego, mientras continúa practicando la cultivación, irá más allá de la ley del mundo triple y pronto entrará la cultivación de la ley fuera del mundo triple. Pero hay un nivel transicional entre esos dos. Es realmente el último nivel de cultivación de la ley en el mundo triple. Pero al mismo tiempo no pertenece a la cultivación de la ley del mundo triple, porque es esta clase de estado transicional. Todo el cuerpo entra en el estado llamado cuerpo puro blanco. El cuerpo puro blanco no es el de cuerpo blanco como leche. El cuerpo blanco como leche es cuando una persona comienza a practicar chi, está acercándose a la práctica de Kung, aparece un alto grado de purificación, un cuerpo carnal puro, como el de un infante recién nacido. Mientras el cuerpo puro blanco es cuando el cuerpo humano ya ha sido completamente transformado por materia de alta energía. Las células de todo el cuerpo han sido reemplazadas por Kung. De este modo, esta persona ya habrá logrado el más alto nivel de cultivación de la ley del mundo triple y entrar al estado de cuerpo puro blanco. Visto con tiempo, cada cuerpo es transparente. Cuando uno se ha cultivado al más alto nivel de la ley del mundo triple, se puede ver que el Kung desarrollado en el cuerpo humano es muy complejo. Los cuerpos en cada dimensión han desarrollado un Kung muy complejo y toda clase de poderes sobrenaturales, simultáneo temible. Hay ojos por todo el cuerpo y en todas partes dentro del campo dimensional. Incluso las partículas más pequeñas del cuerpo son todas todos son imágenes de cuerpo Buda. De todos modos es muy rico. Toda la variedad de clases de estados se ve un tanto temible. Pero una persona común no los puede ver, te ves como siempre. Si uno de pronto entra en ese estado de cuerpo puro blanco que les mencioné, en realidad uno entra en el estado de cuerpo incoloro, el estado de cuerpo puro blanco. Pero cuando el cuerpo se vuelve transparente, todos los poderes supernaturales que anteriormente desarrolló en la cultivación se comprimen dentro de una dimensión muy profunda. Necesita más, son inútiles y descartan todos completamente. Hablando de esto, les repetiré algo. Mucha gente persigue poderes sobrenaturales. ¿Qué poderes buscan? Al final del estado de la cultivación de la ley del mundo triple, todos los poderes desarrollados en el cuerpo humano son descartados. No hay uso para ellos en absoluto. Después de eso, mientras prosigue en su cultivación, sale el estado del cuerpo puro blanco y entra en el nivel de la ley Arhat, también llamado cultivación de cuerpo Buda, también llamado cultivación fuera de la ley del mundo triple. Porque en ese punto, cuando todo el cuerpo ha sido ya completamente reemplazado por materia de alta energía, uno habrá obtenido ya el estado de fruto. Wei, habrá trascendido ya los tres reinos. Tendrá ya un cuerpo Arhat. Y el pasado en el budismo Hinayana, obtener estado Arhat significaba haber obtenido estado de fruto. Pero para un cultivador no es necesariamente el final. Algunos completan la cultivación al estado de Arhat, algunos se cultivan al reino de Bodhisattva, algunos al reino de Buda y algunos incluso más alto. Por tanto, habiéndose cultivado este estado, no necesariamente abres tu Kung y te vuelves iluminado.
que son capaces de cultivar más alto siguen cultivando más alto encerrados, parcialmente encerrados, permanecen parcialmente encerrados cultivando hacia arriba. Su tiempo puede ver y posiblemente está acompañando de otros poderes sobrenaturales, pero no puedes estar completamente abierto, aún tienes que seguir cultivándote más alto de esa forma. Y ese punto de los nuevos poderes sobrenaturales se desarrollan de cuerpo puro y son indestructibles como diamante. Esos poderes se llaman poderes divinos a la Buda. Esas son las cosas que se utilizarán en el futuro. Puede controlar las cosas, todas las dimensiones. Les acabo de hablar acerca de circulación celestial. Hablemos aquí. Les hablaré acerca de otro tema. Porque es que cuando nos cultivamos a la forma más alta de la ley en el mundo triple, nuestro cuerpo entra en ese estado de transparencia, llamado el cuerpo puro blanco, puede también ser llamado el cuerpo cristal blanco. Es transparente. El cuerpo en la cultivación es categorizado según el color que toma. Aquellos cuyo nivel de tiempo es relativamente alto y estable los pueden ver. Cuando comienzas a practicar la cultivación, tan pronto comienzas a desarrollar gong. El primer gong que aparece es rojo, también llamado crimson. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, coloreado y luego incoloro. 9 colores. Cuando has alcanzado el último color, ha ido más allá de la cultivación de la ley del mundo triple y los niveles de la gente que pueden ser delimitados por colores. ¿Cómo son los colores cuando te has cultivado fuera de la ley del mundo triple? Todavía comienza con el rojo, anaranjado, amarillo, verde, índigo, azul, violeta, cultivando hacia arriba. Pero ese rojo y amarillo son completamente diferentes de los colores que tienes cuando cultivabas dentro de la ley del mundo triple, que son pigmentos de la gente común. Mientras que cuando te cultivas a un alto nivel, los colores son transparentes. Son extremadamente hermosos. También es rojo, pero transparente. Mientras más alto es el nivel, el color se vuelve más transparente, exquisito y fino. Los colores se hacen más hermosos. Por eso los niveles de cada uno pueden ser vistos de muchos, de muchas maneras. Todavía hay tiempo y hablaremos de otro tema. Vamos a hablar de un asunto muy crucial, el que practica gana gong. Y esos días he estado enfatizando, haciendo hincapié en que debes practicar cultivación a sabiendas y conscientemente. Cultiva tu mismo ser, tú debes ser consciente. Si tu conciencia no es clara, no te salvaremos. Por eso en el pasado no permitimos que los enfermos mentales asistieran. No queremos personas confundidas. Ellos no pueden practicar cultivación y no curamos enfermedades aquí. Se estaría a enseñar el gong con la meta de traer a la gente a un nivel alto. Esa es mi meta. Así que para aquellos que tienen otra meta, pueden buscar otra persona. Porque algunos pueden pensar, bueno, pues, ¿qué tiene de malo curar enfermedades por compasión? Algunos también piensan, si siento benevolencia y curo las enfermedades de otros, ¿qué tiene de malo? De todas formas, yo les he dicho el principio claramente. ¿Qué es malo y qué es bueno? Tú tienes que usar los principios de alto nivel para ti mismo. Los principios de la gente como no van, ¿no es cierto? Para ser responsable de ti, para tu práctica de gong, no podemos dejar que arruines tu cuerpo y no podemos dejar que casualmente contamines tu cuerpo con esas enfermedades. No podemos dejar de traer enfermedades. Ese es el principio. Entonces, algunos dicen, ¿no es eso también salvar a la gente? Les digo que no es salvar a la gente, no puede salvarlos en absoluto. La escuela de Buda enseña que salvar a un hombre es elevarlo de este ambiente humano de sufrimientos a altos niveles, liberarse de este mar de sufrimientos. Esta es la salvación de la gente en su sentido verdadero. ¿Dónde dice que curar sus enfermedades es salvar a la gente? Es solo lo dicen las pequeñas vías mundanas, ayudar al mundo y ayudar a la gente. Por lo tanto, requerimos que tu conciencia está clara de ti. Si estás confundido, no hay nada que podamos hacer por ti. Algunos son controlados por alguien o llenos de problemas y hablan cosas sin sentido. Y tu cultivación futura debes prestar atención a esto. Si tu propia conciencia no es clara, no es aceptable. El asunto de quién quiere que practique gong, gana gong. ¿Quién practica gong? ¿Quién gana gong? Es crucial. Hablando de este tema, aclaro primero lo siguiente. En la historia, si les hago saber esto, todas las escuelas y sistemas de la historia, es decir, involucra orígenes históricos muy profundos. La extensión que cubre o que recorre, la magnitud abarcada es realmente enorme. Porque desde tiempos ancestrales hasta hoy día, muchas vías de cultivación, 95%, 98%, 99%, como lo veo, si lo hiciera,
absoluto, a algunos no les gustaría escuchar. Les digo que a la gran mayoría de las vías de cultivación cultivan para la conciencia asistente, Fuish. A ellos no les importa la conciencia principal, Tuish. Mirate sentado ahí en meditación, les digo que ni siquiera sabes quién está cultivando. ¿Quién está cultivando? ¿Quién gana el boom? Alguien está ganando, pero no lo sabes. Alguien sabe, alguien entiende. Les digo que aparte del espíritu principal, la persona tiene espíritu asistente. Como el espíritu asistente no está perdido en las ilusiones de la gente común, pero él también está perdido. Está perdido en su dimensión. No puede ver las escenas de las altas dimensiones del universo. Solo puede ver cosas de bajo nivel en su dimensión presente. Así puede practicar cultivar. Al mismo tiempo está en tu cuerpo y sufre como tú. Entonces los seres iluminados lo saben a él y no a ti. Aunque es un ser integrado contigo y se le llama con el mismo nombre que tú, estrictamente hablando, él no es tú. Pero tú eres el que a sabiendas y conscientemente hace cosas en ese mundo. Dime, ¿hace qué estás estado cultivando, pero algún no se te ha dado? ¿No sería esta vida tan injusto? Pero ese es el secreto de los secretos. Algo escondido y absoluto secreto. Y al pasado nadie se atrevió a decirlo. Los que sabían tampoco se atrevían a contarlo. Hoy lo hemos revelado. Piensa, ¿no ha sido igual? Y al pasado, los libros de cultivación de la escuela Dao dicen, y muchos taoístas te dicen lo siguiente. Shi shen si, yuan shen shen. Espíritu verdadero muere, el espíritu original vive. ¿Qué quiere decir? Tu espíritu verdadero es el mismo tú. Lo que haces a sabiendas y conscientemente haciendo y pensando cosas con tu pensamiento, ¿no eres tú mismo? Ellos le llaman espíritu verdadero en realidad. Nosotros le llamamos espíritu principal. Lo que ellos llaman espíritu original es en realidad espíritu asistente de hombre. Entonces dice, espíritu verdadero muere, espíritu original vive. Si espíritu verdadero muriera, tú hubieras realmente muerto, y el que dominaría tu cuerpo sería espíritu asistente. Pero al mismo tiempo, él no puede morir. Si muriera, ¿no sería eso matar? Ellos solo dicen así. Espíritu verdadero muere, quiere decir tanto como sea posible, no deje que el espíritu verdadero tenga efecto. Téngala como si estuviera muerto para que no tenga efecto. Dije ayer que muchos taoístas beben hasta que estén borrachos e inconscientes, y luego caen dormidos. Algunos hasta se impresionan por estos inmortales que pueden dormir por décadas. ¡Qué capacidad grande! Pero alguien no durmió. Alguien practicó mientras él allí dormía. Tan pronto como algunos se sienten en meditación, los monjes también. Y el pasado fue secreto de los secretos. Nadie habló de esto. No es que se requiere que los monjes se concentran completamente, concentrarse hasta que no sean conscientes de nada. Pero alguien es consciente. Bodhidharma se sentó sin moverse en contra de un pared por 9 años, y hay monjes que se sentaron en contra de una pared y no salieron de concentración por muchas décadas. No son conscientes de nada, como si durmieran, pero alguien es consciente. Si tú como practicante pudieras ver con el tiempo si tuvieras poderes sobrenaturales de visión remota, podrías ver la siguiente escena. Y el momento que te sientas en meditación, verás que de tu cuerpo vuela alguien hacia afuera que se ve como tú. Quizás no sea como tú, quizás sea como tú. Quizás sea masculino, quizás femenino. Se va afuera. Lo sigues con tu vista y un momento ves que un maestro se lo lleva y luego en algún lugar le enseñará la práctica de Kung. Pero esta persona está confundida. Fue un secreto en el pasado, el secreto de los secretos, prohibido decir. Así esta persona está aquí sentada y él no puede decir cuál es él. Piensa, ay, maestro se llevó mi espíritu y me está enseñando a practicar. En realidad eso es cierto, pero no es a él, es otro. Y él no tiene nada. Después de 100 años, cada uno seguirá su propio camino. Porque el que sufre y practica cultivación es el otro. Entonces, ¿por qué no salvan a esta persona, pero salvan a otro? Especialmente en los tiempos modernos, este asunto se ha vuelto aún más claro. Es decir, el hombre es el más difícil de salvar, el más imposible de salvar. Ellos no pueden salvarlo. Pero todavía quieren salvar a la gente, también tienen la obligación de salvar a la gente y también pueden salvar a la gente. Entonces salvan al espíritu asistente. De todos modos, ellos son todos tú. Yo salvaré al que me resulte más fácil salvar. Tu espíritu verdadero es decir tú mismo, es tan difícil salvar. Si te dice que abandones tus apegos, ¿puedes abandonarlos? Ayer hablé acerca de la tolerancia. Luego hubo gente que vino a mí y quiso modificar la ley un poquito.
para ilustrar este punto. ¿Eres capaz de no pelear o competir por la fama y el interés personal entre la gente común cuando se trata de tus intereses personales y prácticos? Si alguien te hace quedar mal cuando estás caminando por la calle o cuando estés con tus familiares o amigos, donde tengas más miedo de quedar mal, puedes mantener tu corazón inmóvil, es muy difícil hacerlo. Pero estas cosas, como ellos dicen, estos asuntos entre la gente común pasa en un abrir y cerrar de ojos. Para todos los que vienen aquí es como estar en un hotel. Si quieres ir de hotel, cuando amanece todos se van. No te apliques a nada. Pero él no piensa ni cree. Se dice que al final de la vida todos los asuntos de la gente común son vacíos. No importa cuánto dinero ganas, puedes llevártelo contigo. Tú vienes con las manos vacías y te vas con las manos vacías. No tienes nada. Así como ese chiste que dije, si tú llegas a su casa en tu próxima vida, aun si fuera tu hijo, ¿lo reconocerías en tu próxima vida? Si vinieras a barrer su piso, él no necesariamente te pagaría más. Nada más que para ilustrar este concepto. ¿Cuál es el uso de los apegos de la gente común por esas cosas? Eso se dice a los cultivadores, no a la gente común. Tiene que existir sentimientos entre la gente común. La gente común tiene que tener sentimientos. Alguien escribió una nota en desacuerdo con mi punto de vista diciendo, si se abandonaron los sentimientos, ¿sería esta una sociedad humana? Claro, si se abandonaron los sentimientos, esta no sería una sociedad humana. La que te ha dicho que los abandones, que no puedes ser un ser humano. Sé uno si quieres. Aquí estamos hablando de cultivadores, cultivadores verdaderos. Si puedes hacerlo, eso es cultivación. Si no puedes, podría ser cultivación. Entonces no serías una persona común. Pues que ha pasado, Ludong Bin dijo estas palabras. Preferiría salvar a un animal antes que a un ser humano. Es decir, los seres humanos son muy difíciles de salvar. Tan difícil que se iluminen. Estamos diciendo esto aquí y algunos pueden salir por esta puerta y todavía hacer lo que les plazca. Así es. Entonces, a través de los tiempos, la salvación fue de esta manera. Solo si el espíritu principal es muy especial, ellos lo salvarían. De otra forma, generalmente salvaban al espíritu asistente. Ven luego que una vida termina, uno se va y uno queda. De todos modos, está garantizado que así sea. Entonces, ¿por qué revelamos este asunto hoy? Porque nuestro sistema permite al espíritu principal obtener el boom. Cultivar la conciencia principal del no hombre. Nuestro sistema cultiva la conciencia principal del hombre, tu ishi. Entonces no funcionaría sin hablar de esto. Pero hacerlo conocer involucra cuestiones a gran escala histórica, profundos orígenes históricos y amplias implicancias. Así hoy lo hemos hecho saber. Aunque lo hemos hecho saber, digo que lo bueno de este sistema consiste en esto mismo, que puede hacer que tú mismo ganes el boom. Pero les digo, ustedes aplauden, pero no se ponga tan contentos tan pronto. Lo difícil de esto es esto mismo. ¿Por qué digo que aquí está la dificultad? Porque tienes que verte a ti mismo herido en la sociedad de humanos comunes, a sabiendas y consciente, mientras mantienes tu corazón inmóvil. Sin comportarte como ellos y sigue subiendo a ti mismo. Eso es lo más difícil. Pero por ser lo más difícil, te permite ganar lo mejor. Y aquí es lo que es más conveniente de ese sistema. ¿Por qué digo que el sistema más conveniente? Hemos hecho saber tan gran principio. No es para hacerte perder nada en sentido material, es para permitirte. Tú puedes hacer tu trabajo o puedes cultivarte profesionalmente. Si tú cultivas amateur, también está bien. Puede ser lo mismo que como la gente común en mantener esta condición más conveniente. No podría ser más conveniente, pero en este ambiente complicado, superficialmente, eres lo mismo que otra gente, pero en tu corazón estás constantemente ascendiendo y elevándote. Es muy difícil. Y el pasado se decía, y los monasterios decían lo siguiente. Sakyamuni, Bodhidharma y los grandes monjes que vinieron de la India, todos dijeron estas palabras. La tierra de este, la región de la China, es una región que produce gente de gran virtud. Paren el aplauso, eso no es lo que quiero decir. ¿Por qué no es ese en sentido? Muchos monjes piensan así, nosotros los chinos somos estupendos. La gente china puede cultivarse muy alto. Les digo que ese no es el significado.
Como digo, es muy difícil para la gente de nivel bajo saber el real significado de las palabras o el estado mental de los grandes seres iluminados o de la gente de alto nivel a su nivel. Piensa, ellos dicen, gente de grandes virtudes puede emerger de la cultivación en esa región. Allí grandes maestros pueden desarrollarse de la cultivación. ¿Qué quiere decir? Solo en el más complicado ambiente, entre la gente más complicada, puede cultivarse la mejor gente. ¿No es así? Si todos fuéramos buenos, si los conflictos no fueran severos, ellos no podrían cultivarse. ¿Por qué dicen que es difícil cultivarse en el paraíso, como se dice en las religiones? No hay conflicto. Tú estás alegre de verme y yo estoy alegre de verte. Todos están tranquilos, no hay sufrimientos que soportar. ¿Dónde vas a cultivarte allí? ¿Dónde puedes ascender? ¿No es ese el principio? Es el significado de lo dicho. Así que nosotros le creemos que cuando practiques este sistema lo hagas a sabiendas y conscientemente eleves tu sinsi. Lo más importante, pon mucho esfuerzo en elevar tu sinsi. En segundo lugar, practica gong. Practica para transformar tu cuerpo y desarrollar cosas mágicas. En otras palabras, se usa para elevar tu gong. Si solo cultivas tu corazón, si solo cultivas tu sinsi, pero no practicas, eres solo una buena persona entre la gente buena. Estás acumulando de. Si solo practicas gong, no crees. Será, entonces debes enfatizar en la cultivación de la ley. Hablando de esto, les puedo decir algo. Como ustedes saben, ya son hace ya 2 o 3 meses que no he estado saliendo al público. Por casi 4 meses he estado ocupado en algunas cosas y no he salido a enseñar seminarios. Y durante ese tiempo, intencionalmente observé el estado de las actividades en varias regiones para ver si nuestros estudiantes podrían pasar la prueba cuando yo no estuviera. En el futuro yo no estaré y nadie me verá, como harían todos. Así que intencionalmente miré lo que pasaba. Los resultados fueron variados, pero en líneas generales fue bastante bueno. En la región de Changchun apareció la siguiente situación entre los estudiantes. Al principio los asistentes encontraban que no podían contestar muchas preguntas, que al mismo tiempo los estudiantes querían hacer preguntas, así que ellos estaban esperando verme para hacerme preguntas. Luego los estudiantes y asistentes del centro descubrieron que tal si cuidadosamente leemos el libro, no está todo escrito ahí, así algunos estudiantes juntaron a todos y empezaron a estudiar. Luego el centro asistente de Changchun también organizó a la gente para empezar a estudiar la ley. Una vez que empezaron a leer repetidamente, gradualmente resolvieron todas las preguntas y sus mentes. No tuvieron nada más que preguntar. Esta experiencia nos condujo a la siguiente conclusión. Hemos estado tratando tanto, pero resulta que la ley que el maestro nos enseñó está todo en el libro. Todas las cosas que queremos saber han sido enseñadas. Ellos escucharon los casetes y estudiaron la ley, y así este libro revisado. Encontraron que estudiar la ley realmente trae grandes mejorías. Eventualmente no es suficiente solo estudiar la ley. Dijeron, es algo tan bueno, ¿por qué no memorizarla? Así empezaron a memorizar el libro. Resultó que todos los días después de terminar la práctica se quedaban a leer el libro. Al final de la práctica, si tienes que ir a trabajar, puedes irte, y luego todos los demás empezaron a leer. Tú lees un pasaje, la próxima persona lee un pasaje, luego todos los discuten, mejoraron muy rápidamente. ¿A qué magnitud se llega al fin y al cabo? Otro cierto práctico dijo, eso es lo que su sitio de práctica está haciendo, entonces empezamos a memorizar el libro. Otro sitio de práctica empezó a memorizar el libro también. Con esto empujó a todo el Changchun. Ahora cuando lee el libro, no tiene que traer el libro más con ellos. Empieza a estudiar el libro, a estudiar la ley. Después de la práctica se sentaban juntos y un estudiante visitaba un pasaje, otro el pasaje próximo y así adelante. Y si alguien comete un error, todos se dan cuenta porque lo han memorizado. Algunos pueden visitar en reverso. Por lo tanto, ahí elevó así una alta maría de estudio de la ley. Cualquier pregunta que querían preguntar había desaparecido. Todo ha sido contestado, a no ser que no quisieran estudiar. La buena noticia es que nuestro libro Gran Valor está por salir. Este es el contenido completo de mis lecciones, una combinación de muchos seminarios. Se puede decir que es lo más completo, todo está allí adentro. Al leer ese libro, cualquier cosa que no puedes contestar, cualquier cosa que no puedas iluminarte, búscalo en el libro. Está garantizado que podrás encontrar todo, contestar todo. Eso es todo lo que diré. Tuve un receso de 5 minutos, luego practicamos el ejercicio que aprendimos ayer.